Muy bien. Ahora vamos a conversar un poco acerca del tema materia de la. Antes que nada, Luciana, ¿algún desperfecto con la secuencia del Zoom o del sonido? No, no, no. Hemos escuchado y visto bien. No te preocupes. Perfecto. Sí. Cualquier cosa adicional me avisas sobre ello. Ok. Muy bien, señores. Vamos a conocer cómo es que siendo jóvenes profesionales, cómo careciendo, por lo tanto, por nuestra edad y nuestra poca trayectoria de experiencia laboral, ¿cómo así es que vamos a alimentar de manera atractiva un CV? Parece que no, parece que no hubiera oportunidad, pero vamos a ver que sí la hay. CV, hoja de vida, carrera, trayectoria, como quieran llamarlo. Total, el documento en sí no lleva un título. Es simplemente la presentación de lo que nosotros queremos expresar en lo académico y en lo laboral. Tengan en cuenta, por favor, la finalidad extrínseca e intrínseca que tiene un CV. Eso es lo que tenemos que tener como premisa, señores. Extrínseca porque es la oportunidad de contactar con la empresa en la cual estamos interesados. Es la oportunidad de enganchar al lugar en el cual nos gustaría trabajar. Es el impacto, el primer y único impacto que vamos a tener oportunidad de transmitir. No va a haber más. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos. Es un tema muy serio el que ustedes se concentren en elaboración de su CV, que parece muy simple, muy sencillo, muy rápido, pero es la forma que vamos a hacer el enganche. Y por el lado intrínseco, consideren ustedes que es la apertura a una oportunidad de mi crecimiento laboral, de mi línea de carrera y de la competitividad que voy a tener como profesional en el mercado laboral. Bien, entonces esa es la connotación que tiene un CV. Cuando vamos a elaborarlo, tenemos que tener claro abordar tres campos de todas maneras importantes de los cuales nuestro reclutador debe conocer: el educativo, el laboral y el personal, indispensables. Cuando hablo de esta segmentación, quiere decir que tienen que estar bien diferenciados, no con un subtítulo que diga campo educativo, campo laboral, no, sino que tienen que estar bien diferenciados qué temas son de lo educativo, qué temas corresponden a lo laboral y cuáles al ámbito personal. Pero sobre esto es la mejor, sobre estos campos es la mejor forma que va a tener un reclutador para conocernos. Sí, pero yo tengo 22 años. Sí, pero yo acabo de terminar la universidad. Sí, pero aún no tengo experiencia laboral. Entonces, ¿cómo es que voy a completar esos campos? Pues ahora vamos a mostrarlos. Campo educativo, fundamental, porque es la base justamente de lo que nosotros queremos proyectarnos, con la cual queremos proyectarnos en una empresa. Actual estatus académico, es fundamental precisar no solamente que sigo determinada profesión, sino en qué ciclo me encuentro o cuándo es que voy a terminar la universidad. Si estoy en determinado, o si ya soy bachiller, de repente soy del 15º superior, debo de mencionarlo. Soy bachiller, pero estoy próximo a obtener la titulación en el mes de octubre. Esas precisiones son muy importantes a la hora de saber cuál es el estatus académico en el cual se encuentra. Incluso el nombre de las profesiones, porque ahora las carreras tienen nuevos nombres, cada año cambian los nombres o salen nuevas profesiones en las universidades, con mayor razón, para tener un entendimiento claro de cuál es la situación que ustedes tienen en su relación con la institución en la cual han estudiado, llámese universidad, instituto, academia, etcétera. Principales conocimientos adquiridos. Aquí nos referimos, cuando hablamos de conocimientos, hablamos de lo que ustedes han aprendido. Es cierto que no van a poner, por supuesto, la lista de toda la currícula que ustedes han recibido en la universidad, pero deben haber allí temas, currículas, cursos en los que ustedes, por los que ustedes han tenido preferencia, o en los que ustedes han destacado, o en los que ustedes tuvieron una mención especial. Si realmente es algo a destacar, pues menciónenlo como los principales conocimientos adquiridos en la trayectoria académica.
deben destacarnos. De igual modo, hay habilidades en las que ustedes también pueden haber sobresalido. Ojo, habilidades ya no son necesariamente conocimientos adquiridos. Habilidades es algo que pueden haber adquirido solamente por experiencia, por continuidad, porque son afines, porque lo tienen como preferencia, pero son habilidades que van a ayudar al desempeño laboral por el cual ustedes están postulando. ¿Por qué no mencionarlas? Temas de interés. Dejamos a un lado los conocimientos, a un lado las habilidades, pero también pueden surgir algunos temas, pueden haber ahí algunos temas en los cuales tenemos interés, en los cuales nos estamos proyectando llevar a cabo, desarrollarlos, estudiarlos. Por ejemplo, alguno de los presentes me podría decir en este momento algún tema de interés que tenga, que no es necesariamente un conocimiento adquirido o una habilidad en la cual se haya experimentado. ¿Hay algún tema de interés que recuerden ustedes que tengan y que sea factible de consignarlo en su CV? ¿Alguien también tal vez me lo quiere mencionar? Eduard, te escuchamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo considero que un tema de interés es, por ejemplo, el área de ventas y persuasión, el cual en la universidad no tocamos mucho los temas de ventas, pero cuando yo hice mis primeros pininos en el área laboral, trabajé en un call center, entonces vi mucho que se aplican esas estrategias para poder fidelizar al cliente, ¿no? Perfecto, Edward, qué buen ejemplo. Inclusive acabas de decir que has sido un call center. Entonces tu persuasión tiene que haber sido telefónica. Exacto. Es mayor la habilidad de la cual puedes manifestar. Es una excelente oportunidad, es mencionar como tema de interés. Entrar en la persuasión, me gusta el trato con el cliente, la interacción, considero que tengo habilidad por los logros adquiridos en el call center. Es una excelente muestra. Bien, ven cómo si nosotros nos podemos analizar un poquito, si hay temas de interés factibles a desarrollar en una experiencia laboral y que deben de estar en un CV para que nos conozca más el reclutador. Muchas gracias por tu participación, Edward. Muy buen ejemplo. De nada, gracias. De tecnología. Bueno, ni qué decir, ustedes jóvenes talentos están ahora más que nunca totalmente implementados con la tecnología. Tal vez uno de los aportes, entre comillas, por decir aportes de la pandemia, es que justamente nos hemos visto obligados a incursionar, profundizar, ampliar, extender más nuestro campo de dominio en la tecnología. ¿Cómo no expresarlo? En un CV. Hace poco entrevisté a una persona que tenía muchos dominios en tecnología, pero cuando conversé con esta persona me enteré de ello, pero en su CV no había consignado al respecto. Le pregunté por qué no lo había hecho, si era tan importante. Me dijo que porque no había obtenido una certificación en ello, o porque algunos de ellos los había aprendido a través de tutoriales de YouTube que están común ahora. Pero eso no interesa, no interesa que no hayas tenido una certificación. Lo importante es que si tú solo lo estás consignando en tu CV, es porque lo sabes, lo has aprendido, lo has adquirido. Y quiere decir que lo puedes aplicar, implementar, desarrollar. No importa que no hayas tenido una certificación porque sabemos que ahora muchos temas los encontramos en YouTube, Apply, etc. Entonces no perdamos la oportunidad de manifestar todos aquellos dominios que tengamos en tecnología. Le he puesto al final, realmente a la hora que los reclutadores lo tratamos al inicio, cuando revisamos un CV, el récord escolar. Muchos de ustedes no consignan el colegio en el cual terminaron los estudios primarios y secundarios. Realmente no parece relevante, pero no será relevante cuando ustedes tengan 10 años de experiencia. Pero ahora, ¿qué ha sido un pase del colegio a la universidad? Casi uno después del otro, claro que sí es importante, señores, porque en el colegio nosotros también llevamos a cabo actividades en las cuales destacamos. De repente fuimos líderes de algún grupo en especial, de repente participamos inclusive allí en algún voluntariado o alguna actividad muy importante del colegio, porque los colegios interactúan muchas veces en las comunidades, porque los colegios a veces nos dan también, llegamos a tener
ocupaciones en categorías, así como en la universidad, tercio superior, quinto superior, que nos permite ser becados. Entonces, hay oportunidades escolares que son factibles de manifestarlas en un CD. La trayectoria escolar habla mucho, porque es una etapa en la que nos encontramos de formación, habla mucho de tu proyección como adulto. ¿Por qué no considerarla? Los reclutadores, que por general son psicólogos, en su mayoría son psicólogos, lo van a tener muy en cuenta. Quieren conocer la etapa de formación de esta persona porque sabemos a qué podemos exponernos más adelante, por dónde pueden ir las exigencias más adelante de este candidato. No lo dejen de lado, no dejen de lado mencionar acerca de su récord escolar o simplemente mencionar de qué colegio provienen. Muy bien, hasta aquí la parte de campo educativo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, consulta con respecto a este aspecto del CV. ¿Ninguna? Por el momento, Cristina, veo que no han levantado la mano. Perfecto. Si alguien tiene una pregunta, puede también escribirla por el chat. Todo bien. Perfecto, con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, entonces ahora pasamos al campo laboral. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el campo laboral? Voluntariados. Señores, si hay algo más que yo como reclutadora aprecio en los jóvenes profesionales, es la oportunidad que más o menos hace 5 o 7 años se viene dando en el tema de los voluntariados. ¿Cuánto hubiera querido yo tenerlo en mi época cuando he sido estudiante? El voluntariado es un tema que no deben dejar de mencionarlo en un CV con precisión. ¿Dónde lo hicieron? ¿De qué tema se trató? ¿A qué grupo se dirigieron? Porque el voluntariado, así sea una actividad de un par de meses, es una acción que nos permite conocer otros ámbitos sociales, conocer diferentes tipos de personas. Van dirigidos a niños, van dirigidos a adultos mayores, van dirigidos a profesionales, van dirigidos a escuelas. Conocemos otras formas, otras dinámicas de desenvolvimiento en nuestra sociedad. Nos abre el panorama. Salimos solamente del esquema en el cual podemos habernos encontrado mucho tiempo, que es el colegio, la casa, los amigos del vecindario, ahora los amigos de la universidad. No, abrimos el panorama, generamos valores, consolidamos valores y afianzamos sobre todo nuestra personalidad. Es importante mencionar el voluntariado dentro de lo que son campos laborales, porque a eso nos lleva a desarrollar. Trabajo de grupos especiales. He puesto especiales entre comillas, porque no me refiero solamente al típico grupo que tenemos que hacer en la universidad para sacar adelante todos nuestros cursos, ¿no? Eso ya es común, es natural. Eso es casi obligatorio, no es que estamos teniendo la iniciativa de participar de un grupo. Pero sí hay grupos especiales, aquellos a los cuales hemos llegado para hacer algo diferente que nos han solicitado comúnmente en una universidad o en un voluntariado. Cuando somos líderes de esos grupos, cuando hemos creado, generado alguna nueva idea, cuando formamos parte de un emprendimiento y hemos liderado determinado aspecto, cuando hemos desarrollado un proyecto y hemos tenido una participación específica en ese proyecto. Esto es lo que nos habla de los grupos especiales. Hace poco tuve también la oportunidad de entrevistar a una persona que durante los 5 años de su profesión, a pesar de sus estudios universitarios, a pesar de estar bastante corta con el tiempo, con sus estudios, con temas de la familia, se daba el tiempo para liderar los grupos en la parroquia de su vecindario. Y sí, efectivamente, era la líder en estos grupos que se arman para la catequesis o conducción de jóvenes adolescentes. Y era un liderazgo que asumía. ¿Por qué no considerarlo en un CV? Si es parte de mi desempeño personal que va a influir definitivamente en mi desarrollo profesional y mi desarrollo de vida. Importante. ¿A qué me refiero con responsabilidades familiares? Ojo con esto. En el último año 2020, año de pandemia, algunos de nosotros, además de tener los estudios o el trabajo, hemos tenido que involucrar
actividades en las cuales antes no nos podíamos hacer responsables, y la situación de cuarentena, la situación de pandemia nos obligó a ellos. Como por ejemplo, cuando he entrevistado jóvenes como ustedes, me han hablado acerca que tuvieron que bajar de repente algunos créditos universitarios, dejar de asistir a algunos créditos universitarios porque tuvieron la responsabilidad de atender el negocio de la familia que ya el papá no podía asistir porque era vulnerable. O porque de repente la primera, sobre todo la primera etapa de nuestra cuarentena, nos cogió solos en casa con los hermanos menores, los papás de viaje, y ellos tuvieron que asumir la conducción de los pequeños en el colegio, de estas clases virtuales que suelen sostener los niños escolares, o cualquier otra actividad que los sacó del marco común, del status quo en el que se encontraban, para sacarlos a un nuevo contexto que a la larga era una responsabilidad familiar. ¿Por qué no considerarlo un CV si para ustedes fue todo un esfuerzo, una dedicación, un tiempo, una inversión? ¿Y por qué no decirlo de un aprendizaje en este año de pandemia? Yo creo que los reclutadores, a partir de este o el próximo año, vamos a preguntar de ahora en adelante, ¿y qué hizo usted y qué estuvo haciendo usted aquella época del 2020 cuando estuvimos en pandemia? Porque de hecho van a surgir ahí nuevas opiniones de los candidatos. Bien, yo creo que ahora nuestra vida es el antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero ese lapso en el cual todavía estábamos acomodándonos, es importante destacar si hubo ahí alguna actividad digna de poder mencionarla en un CV. Emprendimientos. Bueno, ni qué decir, ustedes que son ahora cada vez más inquietos y ahora que estamos en el mundo remoto e interactuando con las amistades, con los familiares, estoy casi segura que muchos de ustedes participan en emprendimientos. Emprendimientos de repente que no son de largo plazo, que solamente fueron para el verano o que solamente fueron para determinado periodo de momentos en los cuales de su vida que se encontraban, ya sea por pandemia, fuera de pandemia, porque estaban en remoto, porque tenían algunos recursos, etc. Pero cualquiera sean los emprendimientos en los que ustedes hubiesen participado, deben de mencionarlo. Ojo. Así ese emprendimiento no tenga que ver necesariamente con la vacante o con el tipo de trabajo al cual estamos postulando. Ahí sí es válido poner cualquiera sea el tipo de emprendimiento. No tiene que estar asociado necesariamente. Por último, proyectos universitarios. Entiendo, algunas veces ustedes han participado no solamente dentro de la currícula laboral, en los proyectos que nos demandan los cursos, sino en adicionales, ya sea porque algunas universidades emiten, he visto sobre todo el año pasado que algunas universidades han emitido algunos cursos libres, ¿no? O han solicitado voluntarios para participar en determinado desarrollo de proyectos. Ya no es el voluntariado, ojo, son proyectos de desarrollo, o algunas empresas algunas veces convocan a las universidades alumnos para que desarrollen proyectos dentro de una empresa. A veces son proyectos muy cortos, con horarios, con diferentes intervalos en cuanto a horarios, no con una asistencia continua, pero ha habido la participación, ha habido la integración de un equipo de trabajo, ha habido un lineamiento que han seguido de parte de un tutor, un líder, hay que mencionarlo. ¿Alguna pregunta de alguien con respecto al campo laboral? ¿Alguna duda con respecto al campo laboral? ¿Ninguna? ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, no veo ninguna manito levantada y en el chat tampoco. Muy bien. De momento entonces, todo súper bien. Sí, todo bien también. Ya, gracias. Ah, perdóname, entonces, perdóname, Cristina, tenemos sí. Una manito levantada. A ver. ¿De quién es? Ah, de Mark. Ahora sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola. Me preguntaba de qué manera puedo colocar. Usted mencionó que recuerdo. No te copio, creo que se congeló tu comunicación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Usted mencionó que. Recuerdo a lo que estábamos ayudando, digamos, ¿no? El negocio de nuestros padres o negocios aparte. ¿De qué manera, o sea, exacta podríamos colocar en el CV?
en mi caso, o sea, por ejemplo, en vacaciones, suelo ayudar a mis padres en el otro, ¿no? Y no sé de qué manera podría colocarlo en mi CV. Más que Bueno, nada, este sector de negocio o comercio. si es una actividad relacionada a lo laboral, justo ahora que estamos viendo el campo laboral, con las mismas palabras que me lo has dicho, durante los veranos atiendo el negocio familiar que se trata de la venta de tales productos. Durante los veranos, desde el año 2015, ya sé que de 2015 hasta 2021, atiendo el negocio familiar, o de repente más específico, durante los veranos desde el año 2015, veo la contabilidad del negocio familiar que se trata de eso, donde mi padre es el dueño, o negocio familiar suficiente. Con la misma sencillez con lo que tú me lo acabas de manifestar, tratando de hacerlo lo más preciso posible para saber desde cuándo, qué tipo de negocio y qué haces allí. Ya está, suficiente. Son algunas viñetas adicionales que le vas a agregar a todo el tema cuando estés redactando sobre el tema laboral. ¿Te parece? Listo, muchas gracias. Muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces pasamos al siguiente campo. Estamos en el campo personal. Ojo, ¿qué nos van a preguntar acerca de nuestra personalidad? Muy sencillo, solamente queremos saber los reclutadores qué haces, qué actividades tienes en tu tiempo libre, cuando no estudias y cuando no trabajas, es decir, tiempo y cuando no duermes, por supuesto, ¿no? Es decir, por lo que te queda de tiempo libre, porque a todos, de hecho, nos queda el tiempo libre. Punto inicial importantísimo, deportes. Debes de mencionar en un CV, tú, joven profesional, sobre todo, qué deportes practicas. Ojo, los que practiques, no los que veas por la tele, ¿no? Porque no me vayan a poner fútbol, sí, porque veo 5 horas diarias de fútbol. No, no es lo que ves en la tele, es el deporte que practicas. Tampoco tienes que ser un máster del deporte, simplemente eres asiduo de vez en cuando a esa actividad deportiva. Es mencionarla, es importante mencionarla. Les cuento que sobre todo ahora en época de pandemia, los reclutadores cuando entrevistamos a personas que pueden ser, sobre todo cuando comenzó la pandemia, que podrían ser vulnerables al tema COVID, ahora ya todos vamos a estar vacunados y eso se va a superar, pero era muy importante para los reclutadores preguntarles a las personas mayores, sobre todo, si practicaban algún deporte. Queríamos saber qué tan sanos se sentían, qué tan vitales estaban, qué tanto compensaban, si tenían algún sobrepeso con una actividad deportiva para superar ese sobrepeso o complementar de esa manera su alimentación con algún deporte, porque van de la mano, son temas que van de la mano. Y mejor aún en ustedes que son jóvenes y que cuando se es joven se debe aprovechar el aspecto deportivo. Actividades de verano. Un poco relacionado a la que hace un momento nos preguntó Mark, ¿no? Nos contaba que él durante el verano llevaba a cabo una actividad laboral, el negocio familiar. Pero cuando consigno aquí actividades de verano en el campo personal, no solamente me estoy refiriendo a actividades laborales, a actividades que implican un trabajo y tal vez con una remuneración de por medio. No, sino a otras actividades que ocasionalmente por la disponibilidad o por el clima se llevan a cabo en verano. Por ejemplo, hace poco una persona me contaba que extrañaba mucho, antes de pandemia, enseñaba en la playa a niños a correr tabla. ¿No? Lo hacía de manera informal, simplemente él iba, conseguía un niño, le enseñaba y se ganaba de repente una propina. ¿Por qué no consignarlo? Tal vez no sea un trabajo, no era algo oneroso, sabía que iba a ser solamente en el mes de enero, febrero, ¿por qué no consignarlo? Si es una actividad importante que él lleva a cabo en buena parte de su tiempo durante el verano. ¿Bien? Hobbies. También es casi va de la mano como cuando hablamos de los deportes. Porque los hobbies hablan de nuestras, son inclinaciones artísticas, ¿no? Hablan de nuestra, nos ayudan a conocer a los reclutadores la performance y la personalidad de alguien. Las inclinaciones por el arte facultan a todo ser humano de cultura, facultan de una mejor visión de lo que es la vida,
la vida no solamente aquí en nuestro distrito, en nuestro país, sino en el mundo, en diferentes comunidades. Los hobbies, las artes, o cualquier otro tipo de hobby, porque hay algunos que no son tan artísticos, pero son hobbies, nos ayudan a fomentar los valores. Entonces, ¿cómo no mencionar aquellos hobbies que solemos tener? Y aquí hobbies como el deporte y actividades del año no tienen que ver necesariamente con la vacante, la profesión o la oportunidad laboral por la cual estamos optando. Motivaciones. Esto de motivaciones es un poquito parecido a cuando en el campo laboral hablamos de los intereses. Perdón, en el campo educativo hablamos de los intereses. Acá hay motivaciones. Si bien es cierto, no les pido que por favor den rienda suelta a todo lo que ustedes aspiran y ambicionan en esta vida. No necesariamente. No expandamos tanto nuestra proyección. No nos proyectemos tanto con las motivaciones. Pero si hay algunas motivaciones que ustedes están proyectando en corto, mediano plazo, que ya lo tienen mapeado, que saben que va a entrar en su plan de vida, que va a formar parte de su día a día, cualquier sea la profesión o la labor que tengan, ¿por qué no mencionarla? Alguien, por ejemplo, aquí me podría decir alguna motivación personal que considera podría mencionarla en un CV. ¿Alguien quisiera opinar al respecto? ¿Le surge alguna idea de lo que podría aplicar en motivaciones? ¿No? No creo. Yo creo que sí debe de haber alguien que tiene una idea al respecto, pero muchas veces no la hemos puesto, no la consignamos en un CV porque pensamos que podemos ser criticados, no ser bien visto el tema, caer en el ridículo, sabe Dios, ¿no? Pero apertura a los reclutadores. ¿Alguien me menciona, me le dice algo? Permíteme, aquí en el chat tenemos el comentario de Gabriela y de Luis. Gabriela, por su parte, nos menciona si estudiar en el extranjero podría ser una motivación. Por supuesto, fundamental. Y Luis, por su parte. Y no solamente menciones que quieres estudiar en el extranjero, sino que tienes que mencionar qué quieres estudiar en el extranjero. Y si ya tienes mapeada la fecha, de una vez, ¡pum!, para el año 2023 yo voy a hacer mi maestría en Australia en el tema raíz cúbica. Menciónalo. Por supuesto que es importante hacer las motivaciones. Eso va alineado con mayor razón a la laboral. ¿Me decía Luciana? Sí, sí. Y Luis, por su parte, nos pone a aprender un nuevo idioma. Pero qué buen ejemplo. Por supuesto. Y pum, ¿qué idioma? Escribe ahí, ¿qué idioma? Chino, tailandés, ahora que vivimos en un mundo virtual, que entramos a cualquier parte del mundo en todo momento, a través de la computadora y las videollamadas, con mayor razón, fundamental. Esos son muy buenos ejemplos de lo que debes de consignar en lo que son motivaciones. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto los tres campos que opinamos deben de estar circunscritos, contenidos en un CV. No se olviden, por favor, cuando ustedes elaboren un CV, asegúrense, revísenlo y asegúrense que tiene el aspecto académico, educativo, el aspecto laboral, de experiencia, y el aspecto personal, que ya es extralaboral. Cristina, tenemos una consulta antes de pasar dos en realidad. La primera es si en la línea de motivaciones podría ser considerada una motivación o alguna mejora social. No sé si Gabriela... Una mejora en las habilidades blandas. Yo creería que va por ese lado. A ver, dice, ¿cómo puedo colocar que doy clases a niños de primaria? Esa es otra consulta. Bueno, si das clases a niños de primaria, yo te sugiero entonces que lo consignes por el campo laboral. De repente es como consignar temas, así como estamos consignando temas de voluntariado o de responsabilidades familiares, yo te sugiero que lo lleves cuando les trates sobre el campo laboral. Allí menciona, porque es una actividad laboral, sea o no sea remunerado, porque muchas veces, sobre todo, cuando es como los voluntariados, ¿no? O alguna otra actividad que hacemos en la iglesia, etcétera, no son remuneradas, pero son esfuerzos de tiempo.
esfuerzos de talento, despliegue de más aún cuando es enseñanza a otro, es despliegue de nuestros conocimientos, habilidades, con mayor razón. Sí, deberías consignarlo, por favor. Creo que me aceleré acá. Ya está, vamos. Hasta, por ese lado iba tu pregunta. Creo que había otra o acompañada de esa, no lo sé. A ver, en lo que nos confirma Gabriela, si todo ok con la respuesta. Tenemos un par de preguntas más. Sí. Cristina, te las leo. La primera es, allá, ¿cómo diferenciar o cómo podría diferenciar entre un hobby y un free time? Bien. El hobby es toda aquella acción que se lleva a cabo por interés y gusto personal. Bien. Es algo que decidimos porque sabemos que tenemos gusto por ello y adicional habilidad por ello. Bien. El free time puede involucrar, es más extenso, puede involucrar el hobby, puede involucrar la actividad de verano, puede involucrar el deporte. El hobby es como, el free time es como el concepto que yo he consignado aquí, actividades del tiempo libre. Eso es, ahí entran todas. Puedes hacer un desarrollo de tu free time con diferentes tipos, ¿no? Si tienes hobby, si tienes deporte, si tienes actividad de verano, si tienes algún otro tipo de acción. Es parte de, es más macro. El hobby es más específico, ¿no? El hobby no es deporte, el hobby no es actividad de verano. Es hobby. Es inclinación. Hay inclinación a algo que me gusta y sé hacer. Gracias, Cristina. Y la última pregunta me la han enviado por chat privado y es, si soy deportista nacional, ¿debería ponerlo como campo laboral o personal? Digamos, ¿en qué campo sería mejor incluirlo? Ya, me está preguntando si eres un deportista destacado y que por lo tanto, o es que te has dedicado al deporte. Si te has dedicado a ese deporte de manera constante, tanto así que es tu principal actividad de la vida, ¿no? O lo viene siendo, lo ha sido, de repente lo consignas en la actividad laboral. Pero si eres dentro de ese deporte, has destacado, pero no es precisamente lo principal rol de tu vida, o tienes otros roles de tu vida, profesionales, que sí piensas desarrollar, entonces ponlo en el campo personal. Pero de que lo colocas, lo colocas. Ahora, algo que les quiero mencionar. Yo estoy mencionando tres campos para decirles a ustedes los temas principales que de todas maneras tienes que tener inscrito en tu CV. Pero no quiere decir que tú tienes que escribirlo de manera segmentada. Campo personal y escribe, campo laboral y escribe. No, no es así. Tienes que plasmarlo de manera dinámica, sencilla, simple, pero no dejar de colocarlo. A eso me refiero. No es que vas a poner campos personales y vas a desarrollar ahí el deporte, sino en alguna parte de tu CV, tal vez en la parte final, cuando ya hables de lo tuyo de manera personal, sí, no dejes de colocar el cuán destacado o los logros que has tenido en el tema de deportes. Es muy común, sobre todo, hablar de logros en un CV. Muchas veces decimos, sí, hemos estado en la empresa tal, he tenido la experiencia cual, en los estudios, etcétera, pero más rico es cuando un CV consignas logros, mejor todavía. Es una forma muy interesante de escribir un CV. Y les voy a confirmar que los reclutadores, cuando leen un CV que este contiene logros, uno de los primeros puntos que va a dirigir su mirada es a ver logros. Ya no va a leer mucho las funciones, ya no se revisa con tanta prioridad las funciones, lo que se hizo, sino los logros adquiridos. Igualmente en el deporte, ¿no? Sí, ciclismo, pero fui el ganador de la competencia, etcétera, en tal lugar, en tal lugar, ya, es algo más destacado, es el logro. Lo sugiero que lo consignes, así. ¿Alguna otra consulta, Luciana? Por el momento no, Cristina, ahora sí podemos. Muy bien. Perfecto, entonces, información adicional que por favor no deben de dejar de tener en cuenta en su CV. Direcciones. Justamente hace poco revisamos en mi empresa algunos CVs de jóvenes profesionales y nos encontrábamos que algunos CVs no tienen dirección.
Y si la tienen, algunos la tenían incompleta. Ni siquiera sabíamos a qué distrito pertenecían esas direcciones. Señores, recuerden que los CDs que nosotros a veces revisamos o queremos copiar, que nos encontramos en internet, etcétera, los modelos que encontramos son modelos extranjeros. En algunos países, ya sea sobre todo en los europeos o en Estados Unidos, no suelen utilizar la dirección. Nosotros en Latinoamérica y en Perú sí solemos utilizar la dirección. Y no es por discriminación. Les voy a explicar por qué es importante la dirección. Sabemos que cada vez es importante aprovechar las horas hombre de trabajo. Sabemos que tenemos un medio de transporte con ciertas dificultades. Y no estoy hablando del modelo pandemia, estoy hablando fuera de pandemia. El transporte con dificultades. Nosotros, los reclutadores, tenemos que evaluar dónde vive esa persona y dónde queda la empresa, que es el lugar de trabajo, para entender bien la trayectoria que va a tener esa persona. Para entender bien si esa persona va a llegar a tiempo. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si vives en el Callao, no, ni siquiera más todavía, más lejos, en Ventanilla, y el trabajo es en Villa El Salvador. La industria en la cual queremos reclutar es en Villa El Salvador. Y la empresa no tiene movilidad. Y tienes que estar en la empresa a las 7 de la mañana que comienza la labor de planta. ¿Te conviene? ¿Tú crees que te conviene? Complicado. Tendrás que levantarte más o menos 3, 4 de la mañana. Y esto es. Entonces, sería compleja tu participación. ¿Para qué vamos a hacer ese esfuerzo que nos va a durar de repente poco tiempo la motivación? Al comienzo aceptarás, pero después va a decaer tu motivación, va a decaer tu esfuerzo, va a decaer tu rendimiento. Entonces los reclutadores sí tenemos que tener en cuenta esto de las distancias, las direcciones. ¿Qué mejor que trabajar cada vez más cerca de nuestros domicilios? ¿Bien? Peor aún, si es que todavía eres estudiante y sabemos que tu universidad queda en determinado distrito, tu casa está en este otro, porque lo vemos en tu CV, ¿y dónde está el trabajo? Tenemos que hacer un circuito lógico para saber que vas a llegar a tiempo a uno y otro lugar, no que llegues a tu casa a la 1 de la mañana. Entonces, sí es importante, señores, considerar en nuestro ámbito, considerar la dirección completa. Se los recomiendo. Ahora, por ejemplo, que estamos en tiempos de pandemia y colocamos un aviso reclutando, postula personas de todas partes del Perú. Como estamos en modo remoto y como cada uno se ha ido a su casa de origen a pasar en las cuarentenas, la temporada de pandemia, podemos postular de cualquier parte de Perú y luego ya nos movilizamos. Entonces queremos saber en qué dirección se encuentra esa persona para saber si el proceso de selección puede ser en algunos casos presencial o va a tener que ser todo en remoto por la distancia con la cual se encuentra. Hasta para eso facilita saber la dirección. Bien, ojo, no es una discriminación, es una necesidad tener una información completa del candidato. Es casi como cuando ustedes consignan su DNI, ¿no? Sabemos que tienen un DNI formalmente establecido, civilizado. Luego, cuando hablemos de fechas, por favor, siempre la fecha de inicio y término. Siempre que hablen de fechas, y si no lo han terminado, mencionen cuándo se va a terminar aquello que estén agregando. Algo que no suelen consignar, pero ha sido de mucha utilidad, es cuando colocan algunos nombres de tutores. Como no han tenido mucha experiencia laboral, de repente no tienen referentes laborales que mencionar como en otros CVs, ¿no? De personas con más trayectoria. Pero sí han tenido tutores en algunos casos cuando han tenido algunos trabajos especiales, ya sea en la universidad, en el colegio o en alguna otra actividad. Recuerdo mucho el CV de un candidato joven también y que me puso como referencia a la psicóloga con la cual había trabajado en un coaching personalizado que tuvo unos años anteriores. Me pareció muy buena idea, ¿no? Para él era su referente, de acuerdo, es válido. En cuanto a expectativas de vida,
Es muy parecido, es una opción, pero es muy parecido a lo que yo les acabo de mencionar en el campo personal, lo referente a las motivaciones. Bien, y me recuerda mucho a la pregunta que acaba de hacer hace un momento Gabriela. Es parecido, va de la mano, solamente que tiene otra forma de presentarlo. Lo que sí te pido, por favor, no mientas y no exageres, porque una parte del camino tu reclutador lo va a notar. Y eso sí va a ser incómodo para ti. Porque si tú mencionas que dominas un tema y luego tecnología se me ocurre o cualquier otra especialidad y luego te exponen a una evaluación en la cual necesita que manifiestes cuánto sabes y de repente no sabes nada porque mentiste o porque exageraste el nivel adquirido, es mejor no hacerlo, porque si no, genera dudas no solo de ese punto, sino de todo lo que hayas puesto en el CV. Te recomiendo, no mientas, no exageres. Lo preciso que realmente conoces, sabes y tienes como trayectoria. Cristina, tenemos una consulta en el chat de Julio y es referente al tema de la dirección. Nos comenta, en caso de vivir lejos del lugar del trabajo, ¿cómo podría mencionar que tengo la facilidad de cambio de domicilio? Sencillo, lo mencionas con las mismas palabras que me lo están diciendo en este momento. Y resulta, te cuento que en la empresa en la cual yo trabajo, que tenemos sedes desde Piura hasta Arequipa, han visto ustedes mi empresa ahí, desde Piura hasta Arequipa, tenemos sedes en Chicama, que queda en Trujillo, en Bayor, que queda en Piura, en Chancay, en Chimbote, ni qué se diga, Arequipa, Chinche, Tambo. Cuando postulan los candidatos, postulan mencionando, vivo en Huarmey, pero tengo disponibilidad para trabajar en todo el norte del Perú. Perfecto. Ya tengo claro que ese señor, esa persona viene a cualquier sede la cual le ofrezca que esté en el norte del Perú. Tengo disponibilidad para mudarme según donde consiga el trabajo. Perfecto, consígnalo. Eso nos da luces y sabemos, vas a ser considerado porque sabemos que estás disponible a ese cambio. Consígnalo, no hay ningún problema. Hay veces ponen incluso dos direcciones, porque saben que pueden vivir, viven en una dirección, en un distrito, pero saben que pueden mudarse a la casa de la abuelita o la tía que los tiene mucho cariño, que quede en otro distrito extremo. Consígnalo, si saben qué puede ser, ¿cuál es el problema? Mejor, dennos más luces para conocerlos más y saber toda la oportunidad que tenemos con ustedes. Muy buena pregunta. ¿Seguimos? Sí, ahora sí, podemos seguir. Muy bien. Ok. Hace un momento les mencioné. Nosotros podemos bajar todos los modelos sabidos y por haber que hay en internet, unos más bonitos que otros con respecto al CV. Pero algo que tengamos que tener en cuenta antes de escoger un modelo. ¿A qué tipo de trabajo me estoy enfrentando? ¿Qué tipo de labor estoy buscando? ¿A qué tipo de empresas me voy a dirigir? ¿Formales, informales, más modernas, más dinámicas, más sui generis, más convencionales, industria, administrativa, comercial? Tengamos en cuenta eso también para que el diseño de nuestro CV vaya de la mano. Aquí te estoy consignando algunos datos que por favor sí tienes que tener en cuenta. Foto actual. No la foto de hace 5 años. Si te tomas foto cada rato tú con tus selfies, todo el día ustedes están tomándose selfies, ¿sí o no? Tómense la mejor selfie y lo colocan allí. Actual, por favor. Menciono aquí evitar exceso de distractores. Hay veces cuando hay CVs que no resultan muy fáciles o prácticos de leer, porque tiene colores, porque tiene dibujos, le han colocado logos de todas las empresas o las entidades donde han estudiado, no se puede diferenciar, se chocan a veces. Una cosa a veces es cuando ustedes lo ven, pero cuando llega el documento, a veces se distorsiona y la ubicación de esos dibujos, esos logos, esos colores, no son tan precisos como ustedes los elaboraron. Entonces, mucho cuidado para evitar los distractores. Claro que hay CVs, según la especialidad, como los de marketing, como los de diseño gráfico, ni qué decir, ahí es un despliegue de creatividad, de colores, de dibujos, perfecto. Es que es parte de la profesión. Es parte de lo. Es más, a veces, cuando alguna vez he tenido oportunidad de reclutar,
candidatos para esas especialidades hasta hemos pedido ese tipo de, ya una de creatividad desde el CV, porque ya estamos evaluando, pero es el tipo de profesión que los lleva a ellos, no necesariamente otras profesiones. Bien. Evitar anexar documentos, salvo que el reclutador te los haya solicitado, como cuando te dicen anexe su CI, su DNI, o anexe su título, su bachillerato, etcétera, o cualquier otro. Pero si no te solicitan, porque a veces termina perdiendo el candidato porque anexa tantos documentos que a la hora que el reclutador los quiere bajar, no es tan sencillo. O se cuelga la máquina o simplemente no podemos conseguirlo. O no tiene la aplicación para bajar el formato en el que lo remitió. Es muy pesado y nos cuesta archivarlo o transmitir, llevarlo a otra carpeta. Si no te han solicitado tanta documentación, basta con tu CV. No anexes tantos documentos que por ahora no son necesarios. Ya te los van a pedir más adelante cuando seas un candidato en proceso de selección. Modelos que permitan la lectura ágil. Algo parecido a lo que mencioné cuando les hablo de evitar los excesos de distractores. Que se permita ubicar fácilmente lo que el reclutador necesite saber. Laboral, académico, personal, nombre, dirección, el celular para llamarlo, las fechas bien ubicadas en cuanto a las experiencias que hayan tenido, bien alineadas, de fácil lectura, que no tengamos que decir, ¿dónde está la experiencia laboral acá? ¿Dónde está? No, no tengamos que buscarlo con detalle e ir a ponerme otro lente para poder identificar de qué se trató su formación académica. Bien. Máximo 2 hojas, no más. Así tengas 20 años de experiencia, vas a seguir haciendo un CV de no más de 2 hojas, por favor. Porque tienes que tener una capacidad de síntesis para llevar a cabo tu CV en no más de 2 hojas. Eso es lo normal, lo común, lo último que hay en todas o en la gran mayoría de los modelos que he visto que hay por internet respecto a CVs. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, señores? A ver, tengo una consulta por mensaje directo de Gina. La pregunta es en relación a la foto. Nos consulta, digamos, cómo es que le agrega valor añadir la foto en el CV, por qué sería necesaria. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo es que le agrega valor al CV añadir la foto, ¿no? ¿Por qué sería necesario agregar la foto en el CV? La foto surge en el CV hace muchos años, surgió en el CV hace muchos años, cuando queríamos identificar el perfil físico de la persona con respecto al trabajo, sobre todo industrial. Antiguamente, el trabajo industrial, aquí y en otro país, eran trabajos pesados. Eran trabajos duros, ¿bien? Entonces, nos ayudaba en ese entonces a los reclutadores a saber que era una, incluso las personas que postulaban en estas oportunidades lo hacían con implementos de trabajo, ¿no? Aparecían con su gorro de laboral, con algún implemento de trabajo. Entonces, ayudaba a conocer. Estoy hablando del tipo de reporte cuando recién apareció el tema de la foto en el CV, ayudaba a identificar que esta persona estaba alineada a ese trabajo industrial. Pasando los años, decantamos en la formalidad y en la identificación ahora muy importante. La formalidad, porque antes todos nos tomábamos una foto con fondo blanco, los hombres siempre con su terno y las mujeres con un traje sobrio. Ahora ya no vamos a pedir necesariamente eso, pero sí es un hecho de identificación. Temas de seguridad. Señores, en algunas oportunidades, cuando trabajamos incluso los reclutadores en un edificio donde hay una dinámica entrada y salida de personas y tenemos que dejar el nombre de una persona que nos va a visitar en la puerta, a veces consignamos inclusive la parte del CV que tiene la foto para identificación. Es fundamentalmente ese tema de la seguridad y la identificación. Evitamos de esa manera
Porque sí, los reclutadores, sobre todo los que tenemos ya varios años en esto, sabemos que muchas veces hemos tenido CVs trucados, CVs ilegales o CVs errados, y cuando no tenemos una foto no hemos podido identificar justamente si la persona que vino era con la que nosotros revisamos el CV o conversamos por teléfono o hemos tratado el proceso de selección. Entiendo que básicamente es por el tema seguridad. Por eso incluso en las fotos de CV, bueno, ahora ya no le exigen tanto, ¿no? Es como con las fotos cuando nos tomamos para el pasaporte, para el DNI, ¿no? Que nos piden sacarnos los lentes y que nos piden tener objetos distractores como gorros, etcétera, ¿no? Debería ser algo muy directo. Por eso yo les digo una foto actual. Temas de seguridad muy importante en estos tiempos. Ahora, no es determinante. No es que nosotros, los reclutadores, vamos a obligar a poner la foto. No, es una sugerencia que yo les estoy dando a ustedes para que se sientan más seguros los reclutadores cuando conversen con ustedes. Mil gracias, Cristina. Listo, esas son las preguntas hasta el momento. No sé si alguien desea realizar otra consulta. A ver. ¿Alguna duda adicional? Muy bien. Entonces, eso es todo lo que yo quería contarles con respecto al CV. Como ustedes ven, pueden apelar aquí, si bien es cierto, a su creatividad, pero también les sugiero a la precisión, a la data suficiente que le dé a un reclutador oportunidad de conocerlo lo más pronto posible a través de ese documento que es su punto de partida, su entrada a la empresa a la cual quieren ustedes ingresar. Que tengan muchos éxitos en sus postulaciones y en las redacciones de su CV, para servirlos. Gracias a todos y gracias a usted nuevamente por la invitación.